Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Pues así están ahorita las calles. Hoy estamos a domingo. Domingo que... Changoles. Domingo 22 de marzo. Salí a hacer mercado. Tengo la prueba. Y pues la verdad aproveché que me diera un poquito el sol. Está haciendo muy bonito día aquí en Bogotá. Todos estos días obviamente muy callados, casi nadie sale, todo el mundo está respetando como bien la cuarentena. Sino que hace falta salir, la verdad es que le da uno el sol, más si uno está acostumbrado, en mi caso, a salir todos los días en bici y que le da uno el sol, pues es duro. Aquí me encuentro con tapabocas. Llego a mi casa, lo primero que hago es quitarme los zapatos, limpiarlos con jabón y con alcohol, pues con una solución ahí que hicimos. Y no, pues bonito día para estar montando bici, pero no voy a salir, me voy a quedar en mi casa juicioso. Y mi mamá pues ya tiene su edad y no me gustaría pues llevar el virus, tampoco me gustaría a mí infectarme. Y los jóvenes pues creo que no hay mucho problema, pero igual se puede complicar. Entonces pues juicioso en la casa. Entonces estoy aprovechando que me caigan unos rayitos de sol, me voy a quedar unos 5 minuticos acá y ya me voy para la casa y me encierro. Mañana no voy a salir, nada, compré pan, compré unas cosas que necesitaba, obviamente lo necesario. No me puse a comprar como mucha gente que empieza a comprar pues como si se fuera a acabar las cosas. Y bueno, esto es, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el canal. Quién sabe cuándo pueda volver a subir videos montando bici. Según leo artículos y noticias, pues esto no es algo, a mí el transporte público, sí, van varias personas ahí. Esto no es cuestión de un mes, dos meses, creo que esto va para fin de año. Por estadísticas creo que igual todos nos vamos a contaminar. Pero la idea es que lo hagamos progresivamente. ¿Verdad? Qué día tan bonito, la verdad. Tenía ganas de ir a la cuchilla de Huasco otra vez. Bici. Pero bueno, pues será estar juicioso uno en la casa. No exponerse ni exponer a las demás personas. Entonces hay mucho taxi, muchachos en bici. Quién sabe, como trabajadores pareciera. Y bueno, todo el mundo con su tapabocas. Entonces primero lo que va a llegar a hacer, como les dije, quitarme la ropa, los zapatos, lavarme manos, lavarme bien la cara y no, guardarme un buen rato. Bueno, a todos muchísimas gracias por estar acá. Juiciosos todos, a guardar cuarentena y esperar que todo esto pase. Gracias, que estén bien, chao.